algo lo que me invade. Todo viene de dentro, nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel, donde vayas yo me iré. Si me quedo oscuras de la locura, ven. Quien dijo alguna vez, por la boca pide ser, y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Dime por qué preguntas, cuánto te he echado de menos. Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos. Tú estás conmigo siempre que te canto. Yo hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. La pena está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo. Atención a todos los niños, lo que queremos inculcar es lo que hemos hecho nosotros toda la vida, el deporte, ¿eh? El deporte, lo hice para los malos caminos. No hacerle cuenta a la gente que nos quiere, ¿eh? No, deporte, mucho deporte, lo que hacen vuestros padres, ¿eh? Venga, un fuerte aplauso para todos los niños de River. Me invade, todo viene de dentro, nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo.
Sí, hola, hola. Gracias, afición, gracias. Impresionante recibimiento, como siempre, aquí. Café Bar Dada, queremos agradecer la hospitalidad mostrada por Javi, por Isabel, y un fuerte aplauso para ellos dos, para Café Bar Dada, que nos acogen una vez más en este pedazo de acto, porque Adri no se puede estar. ¡Ole! En principio, queríamos darle las gracias tanto al representante de Rabita Ruta, David Estadiel, del Club de Triatleta Roteño, Fabián Martín Sosa, y por supuesto también a Triviro, que siempre está con nosotros, la persona de Manolo Ruiz Mateo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este acto. Además de la familia Navarro, que ha venido expresamente desde Sevilla, fuerte aplauso. Michael Jordan siempre nos acompaña, siempre. ¡Pelota, va! ¡Pelota! En segundo lugar, pues solicito la presencia de... se ha hablado mucho, había rumores insistentes de que había un golpe de Estado, que quiere mover la silla. Nosotros somos incondicionalmente de Borda, ¿no? Borda es nuestro presidente, que esté tranquilo, que nosotros estamos con él a muerte, y que en Vía Verde, sin presidente de Borda, no existiría Vía Verde. Por favor, el presidente, fuerte aplauso. Que, por favor, presidente, presidente. Borda, Borda. Aplauso, señor presidente. Ahora un poquito más serio, queríamos reclamar la atención de no solamente de los atletas del Club Atletismo Roteño Vía Verde, del glorioso Club Atletismo Roteño Vía Verde, sino de todos los atletas roteños, porque el próximo día 20, viernes a las 6 de la tarde, la San Silvestre Roteña, porque está con nosotros Lola Feni, que trabaja en el centro de Alzheimer Lareal. Queremos que desde aquí apoyar la causa de la carrera, que nos apuntemos todos y que colaboremos con ellos, con el centro de Lareal, por ese gran trabajo que realizan todos, ¿no? Por supuesto, también, pues, no nos podemos olvidar de los colaboradores, ¿no? En la camiseta vienen reflejados todos y cada uno de ellos: el perejil, la moderna, Café Bar Dada, Licorería El Gata, El Gato, Escrita Juana, Escrita Juana, y Construcciones Fotoco. Un fuerte aplauso, porque sin ellos el proyecto deportivo y social no sería posible. Bueno. Javi, tú no te acercas aquí, que se caen los muñecos. Vete para atrás de la barra. Nosotros, de lo que se trata es de presentar en la camiseta de competición de invierno, ¿eh? Nosotros estuvimos aquí hace unos mesecitos. Déjalo. Estuvimos aquí hace unos mesecitos y presentamos las nuevas equipaciones, pero nuestro líder, Gatón, nuestro gran atleta Gatón, sugirió unas camisetitas para competir en invierno, ¿eh? Viene fresquita el invierno por la mañanita, y de eso hemos hecho una y vamos a presentarla. Pero antes de presentar la camiseta, nosotros queríamos tener un pequeño detalle con una persona que a muchos de nosotros nos está ayudando mucho desinteresadamente y merece muchísimo más de lo que simplemente vamos a tener un gesto con él, ¿no? Pero sí que queríamos que tuviera el reconocimiento público por parte de nosotros, con ustedes presentes, ¿no? Nos gustaría contar con la presencia aquí de Fabián Martín Sosa, por favor. Martín Niño Sosa, perdón. Nuestro presidente, el porta, va a hacer la entrega de la camiseta oficial del Club de Mordoño Vía Verde, la de invierno, porque de verano no. Fuerte aplauso, para él. Y no la de invierno, porque a este hace falta camiseta más grande. Fuerte aplauso con él, muchísimas gracias, Fabián, por todo lo que hace por nosotros. Échate para allá, coño, échate para allá, joder.
Hasta acercar los muñecos otra vez. Bueno. Ahora vamos a descubrir la camisetita. Vamos a intentar hacer un poquito más fino que la otra vez. ¿Recordáis que la otra vez los muñecos fueron todos al carajo, ¿eh? Pero esta vez no hemos traído muñecos. Hemos traído unos cuerpos encima de unas mesas. Y lo más importante, Javi Figueroa se ha quedado en la barra, ¿eh? Entonces yo creo que hay garantía de que esto no se vaya a tragar al carajo. Proceder a entregar las camisetas, sí que queremos deciros de que hay 5 nuevas incorporaciones. En principio tenemos previsto que tuvieran las incorporaciones, pero una lista de protocolos que ha pasado Javi Potoku no es posible. Entonces, cuando vayan llegando las nuevas incorporaciones, ellos le apetece decirle unas palabritas a su club y a su afición, ¿no? Solamente las incorporaciones, ¿eh? Los demás cogen la camiseta y ya vemos que nos vamos. Antes de empezar, un pequeño detalle también, ¿no? Nosotros llevamos ya tiempo, tampoco es que queramos... A ver, la sección de atletismo del Vía Verde, nosotros tenemos 25 plazas adjudicadas en el Vía Verde. No queremos que entre más gente, no por nada, sino porque a la hora de repartir una subvención es un rollo. Entonces, con 25 la camisetita sale más baratita. Pero, hemos quedado todo que si la sección de atletismo de Vía Verde femenina da lugar... Evidentemente hay que darle un poquito de un soplo fresco al club. Entonces, los últimos que hemos encontrado que han tenido, que le hemos visto incluso corriendo con su dorsalito, es Carolina, Iza, Macarena, sabemos que va con Potoko, Ani, la mujer del presidente, y queremos también Ana Navarro, que está en Granada, nos hemos enterado que lleva para arriba, para la Alhambra corriendo. Fuerte aplauso para todas ellas, que es un futuro. Música, música, emoción. Yo creo que sí que podemos formar este pedazo de tiempo. Muerto desemocionado. Bueno, vamos a repartir las camisetas. Empezamos con los dos que no están presentes, ¿eh? Problemas obvios cuando escuchéis el nombre que no están. Por eso son las dos camisetas que están aquí. Una es Masuquita. Masuquita, ¿sabe quién es? El panadero, es el cazo Romario, ¿no? Romario, cuanto más bebía, más jugaba. Masuca, cuanto más bebe, menos corre. No ha podido venir. Un fuerte aplauso para Masuquita, ¿no? Hola, Javi. La segunda camiseta de Manuel Villaverde, problemas domésticos, digamos así. No ha podido venir, fuerte aplauso para Manolo Villaverde, que sepa que estamos con él. Otra camiseta. Bueno, y hay un colaborador de nosotros, porque el jefe, Fabián, nos mandó como complemento de los entrenos, un poquito de pesita, además, llegamos a un convenio, un convenio de aquí, más baratito, Gimnasio Scorpio, queremos tener un detalle con él, por favor, Marcos, gerente de Gimnasio Scorpio, ¡vamos, Javier! ¡Emoción, Javier, emoción! ¡Ven! Entrega, señor presidente, el Porda.
y encima está aquí, y encima es un Vía Verde nuevo. Es David, David, por favor, deja ya el Gin Tony, haz entrega al presidente. Fuerte aplauso para David, nuevo quizás estrella. Que va a decir unas palabritas, unas palabritas. Cortito, David, que quedan 20 todavía. Nada, que es un placer esta parte de este maravilloso grupo. ¡Que arriba el glorioso! Él habla más de asfalto, habla más de asfalto. Otro más que viene, el número 22, no por nada, no por nada. Es un monstruo, es un monstruo. Víctor Caballero, por favor. Víctor Caballero, que viene a recoger emoción. Javi, Javi, lo de Rocky, vamos. Venga, vámonos. Fuerte aplauso a mi jefe. El que me pone el turnito para correr. Venga, aplauso fuerte, vámonos. Gracias por poder este evento grandioso. Muchas gracias. Emocionante palabra, qué bonito, Víctor. Domingo viene libre para ir al espacio. El que viene ahora es Paco el Tapicero, estaba trabajando, tenemos que demorar un poquito el acto. Paco Tapicero, por favor, pedazo de integrante. Hace entrega al gran presidente Antonio García. Un nuevo fichaje, o sea, palabritas, palabritas ahora. Está aportando mucho los 10.000, la distancia es media larga, le viene un poquito grande, pero no importa. Javi Boleao, gran aplauso. Agradecer a todo el mundo por el acogimiento que me habéis dado y sobre todo un agradecimiento especial a mi padrino, ese gran Messi, que me convenció y he descubierto a un gran grupo de personas maravillosas dentro de este club de la cerveza. Impresionante, Picha, qué palabrita más bonita. En el número 19 tenemos a un gran clásico, está ahora últimamente recuperándose de una lesión, pero está saliendo de ahí, formó parte de las míticas trillizas que en ese pedazo de instantánea en Sevilla hicieron una entrada triunfal en el Olímpico de Sevilla, señores. Paco Bonomo, señores. Resulta que hace 5 años él corrió la maratón de Sevilla, fue integrante de aquellas trillizas que entraron juntas, que son las tres mariconas que están aquí, y no tiene la medalla de hace 5 años, se la ha traído hoy, Motoco, después de 5 años. La medalla, señores. Compañero de nosotros, lamentablemente ha estado conviviendo toda la jornada con nosotros, pero se ha tenido que ir a trabajar. El Rafa Ruiz no está aquí, total, que yo cuando pase de vuelta para mi casa le voy a dejar la camiseta. Aún así, fuerte aplauso para Rafa Ruiz, que está trabajando. Ustedes saben que, hombre, que yo con la... yo quiero a todo el mundo, de verdad. Pero ahora viene un personaje, tío, que yo cuando dije,
Esto tiene que ficharlo, eso ya es, va más allá de correr, ¿no? Esto es mediático. Esto tiene una forma de pensar, de ver las cosas, de preparar las carreras y verá ahora cuando abra el pico. Señores, con ustedes, Juan Antonio Barroso de Palancina. Glorioso, abrieron las puertas y de agradecido hay que ser. Voy a demostrar lo que soy. Con el número de mi serie en el ranking, en el ranking de la liguilla, empezó hace tiempo, yo lo vi vestido de luces, serio, con mucha clase. Y ahora lo veo corriendo y me dijo hace dos semanas en Córdoba, ese primo de mi alma, no sepa aguantar lo que yo siento cuando me pongo la camiseta de Glorioso. Señores, Rafael Palo Molinares. Yo hemos cortado estas cosas, mi Juan me ha dejado sin palabras con la presentación y solamente agradecerle a todos los miembros del Club Atletismo Vía Verde la aceptación que he tenido y nada, que no puedo decir, si Javi se lo agradeció a Messi, yo se lo agradezco a mi padrino Juan Coneo. Musiquita, musiquita emocionante, ¿ya bien? Ahora de verdad, tío, ahora de verdad, ya no es por esas flores, ¿no? Ya, bueno, que los otros tampoco esas flores, ¿no? Pero lo que viene ahora ya es que ya, para tirar tarzuelo, partirse la camisa como los gitanos y decirle que este es el que nos tiene aquí a todo el mundo encendido. Señores, don Francisco Javier Potoco. Javier, emocionante. ¡Las palabritas! La gente pide unas palabritas, Javier, joder, unas palabritas, coño. ¡Nos vemos en el asfalto, señores! Siguiente en el ranking, el 14 en la liguilla interna. Se le rompe el tobillo, se cagan las carreras. Le duele aquí, le duele allí y termina siempre el hijo puta por delante de mí. Un ejemplo de constancia, dos operaciones en los tobillos, señores. ¡Antonio Santos! Estoy calentando. El 13 en el ranking actual de la segunda liguilla interna. Nos fuimos a correr el año pasado a los Toruños ahí, y resulta que van andando en bicicleta, nos hace fotos y a la vuelta nos espera en la Moderna y se toma 20 caños con nosotros. ¡Increíble lo de Javi Patuca! ¡Fuerte aplauso! Doméstico, está en casa, no ha podido venir. Va a recoger la camiseta en su lugar, Gatón, porque es su cuñado. Alejandro, además de ser Vía Verde, está preparando mucho de nosotros para ir a Sevilla. Fuerte aplauso para Alejandro, que en su lugar Gatón coge la camiseta. Fuerte aplauso para Alejandro. Continente africano, es arquitecto, es un crack, es el Messi de la Bahía, ¡ole, Juan Manuel! ¡Bravo!
camiseta, es el Beckham del equipo, es Antoñito, Antoñito Rubio. Fuerte aplauso para Antonio. Fuerte aplauso para Antonio, joder. Que se emocione, que se emocione. La vieja guardia, pues mira, no se puede aguantar, que clase corriendo, piso. Desde el primer día que entró por las puertas no le hicimos ni el psicotécnico ni nada. Le dijimos, entra para adentro. Señores, qué clase corriendo, infante. Que con la cara también hay de bailar, ¿no? La harta de caña que se pega. Fuerte aplauso para infante. El que está bajando no ve la clase que tiene el que va subiendo. Lo disfrutaron los aficionados del Club Deportivo Rota en una banda, los aficionados de la Unión Deportiva Roteña en la otra, y al final dijo ni Rota ni Roteña, con nosotros José Antonio Ruiz Mateo. Un musito, espérate. Lo grabe esto, leñero. Alguna vez te lo mira todos los ojos y dice tú, está colgado, está, y tiene unos frontos y dice tú, me cago, mi muerto, este caso. Pero se pone a correr, tío, y hasta tiene el escudo y le palpita el corazón y el ADN y lleva vía verde. ¡Elices, tío! ¡Elices! Fuerte aplauso. A mí, emociona la música. Fotito. Fuerte aplauso para Alicia, que va bajando ya. Está Alicia. Aparte de lo que da el asfalto, aparte de cómo se pone corriendo y aparte de cómo nos pone las pilas, ha acuñado la frase, estoy más a gusto en los bares que en el salón de mi casa. Señores, Germán, el gran Germán. Se nota que está la familia, ¿no? Bonito para Germán, para el niño, más preciso. Quedan cinco, pero ahora viene uno, tío, que yo me tengo que parar, ¿no? Pero sí, con el que viene ahora nos tenemos que parar. Ha tenido un vilu a todos los pros de la liguilla, a todos los profesionales, a todos los que van por arriba. Ha estado de líder de la liguilla 3 meses y medio. Señores, increíble. Que va segundo en la clasificación, hace un trabajito oscurito, llevando la liguilla al día, llevando la página web, pero es que aparte está dándole un por culo a los que van arriba en la liguilla, que no se pueden imaginar, y no sé por qué no tiene tampoco la cocina de mami, pero yo lo digo aquí abiertamente, don José Manuel Bolaño.
al que corresponde para el último lugar, que es el otro que es y el otro soy yo. Señores, simplemente Juan Corejo, este humilde speaker que os quiere con locura. Entrega al presidente. Fuerte aplauso, fuerte aplauso. Que no entiendo lo de que hable, pues llevo una hora con esto. Pero bueno, que sepáis que yo con esto muero. Y hasta que, vamos, que esto, que yo me tengo que morir para que esto se muera. ¿Entiendes que te digo lo que os quiero un puñado a todo el mundo? ¿Eh? Salud y libertad para todas las letras del Pie Verde y sus seguidores. Correy, aparte está también el otro, ¿no? En fin, yo lo voy a hacer fuerte a mi rollo y a los dos los queremos todos igual. Yo creo que ahora mismo el que tiene que subir aquí es Gatón, que es nuestro atleta franquicia que está rompiendo todos los récords del mundo mundial y que nos vamos a mandar a Brasil en todos los años de la Olimpiada. ¡Manuel Gatón! Aquí no hay mamoneo, nuestro presidente don José Antonio García, el Borda. Construcciones Potoco, Licorería El Gato, Dada, El Perejil, La Moderna, La Forestal, La Encina y su puta madre. ¡Vámonos!